Para todas las chicas que están viendo este programa de televisión, les tengo una gran sorpresa porque el día de hoy tenemos a uno de los actores, a uno de los astros del cine nacional mexicano más conocido, a Julio Alemán, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Julio? Bien, Valentín, muchísimas gracias por haberme invitado a este programa. Te felicito por conducirlo. Es el éxito que ha tenido este programa y te agradezco mucho la deferencia que haces con mi persona al invitarme para a través de las cámaras saludar a todo el público que nos escucha y nos ve. Hoy precisamente me estabas platicando que te quedaste fascinado con los globos que viste. Sí, fui al centro a buscar un lente para una cámara que se me había perdido y iba yo caminando y de pronto vi que estaban inflando un globo aerostático, estos que usan acá, y me quedé embobado ahí viendo qué maravilla, cómo los usan, cómo los inflan, cómo una muchacha estaba manejando el globo y es fascinante, ¿verdad? E incluso pregunté dónde si los vendían o los hacían ellos o qué pasaba. Me dicen, ¿no?, que cuestan muy caros, que son 6,000 y pico de dólares, que cuesta tanto como un coche, ¿no? Oh, sí, cuesta hasta más, fíjate. Pero qué maravilla, qué... ¿Nunca te has paseado en uno? No, pero fíjate que ya se me metió el gusanito, a lo mejor algún día pido un aventón, a ver si me dan un aventón. Para las personas que estén sintonizados con nosotros y estén preguntándose de qué estamos platicando Julio y yo, resulta de que aquí donde se graba este programa de televisión tiene la Convención Nacional de los Globos Aerostáticos, o sea, The Balloon Festival, donde hay más de 200 globos que suben por medio del aire calentado, que lo calientan por medio de gas. Sí, es realmente una máquina. Por dentro la góndola, lo que es la góndola donde va el piloto, por decirlo así, tiene botones y medidores como un coche, ¿no? Exacto. Pero a través de apretarle botones suelta llamaradas de gas o de gasolina. Pues fíjate, yo me paseé uno el año pasado, llevé a los muchachos para que filmaran cuando me subí en el globo ese y fue una cosa muy interesante. Y fíjate, lo más curioso es que te subes tú para allá muy arriba, a 5,000, 10,000 pies de altura, y vas tú así flotando en el aire, pero muy suavecito. No se oye nada absolutamente porque no hay motores, no hay nada. Es el silencio. El precioso silencio. Y así te ves para abajo así y no hay nada más que tú y... Precioso, ¿verdad? Debe ser. Y te persinas un poquito, pero no, fíjate que no te da miedo. No, yo pienso que debe ser algo parecido como los planeadores. Yo he volado en planeador, o sea que también no tiene motor. Ajá. Y es cuando realmente existe el verdadero silencio y es cuando tú te puedes encontrar a ti mismo, ¿no? Con Dios. Realmente no está nadie más que una tú tranquilidad y la naturaleza, ¿no? Qué maravilla. Una tranquilidad infinita que sientes cuando vas flotando así por el aire y no hay motores, no hay aves, no hay nada, man. Nada, nada. Es una fabuloso. Cosa mucho, muy bonita. Muy bonita. Vamos a hacerte unas preguntas, Julio, sobre tu carrera artística, porque tu carrera artística ha sido más o menos como esos globos aerostáticos. Siempre tú has andado por las nubes, digo, porque has subido muchísimo. Gracias. Has filmado muchas películas. Gracias. Y yo, desgraciadamente, no conozco tus últimos proyectos, tal vez televisión, etcétera. ¿Nos podrías platicar un poquito sobre eso? Cómo no, con mucho gusto. Mira, yo soy nacido de una familia de muchos hermanos, o sea, somos 11 hermanos. Y desde muy pequeño mis padres nos inculcaron el arte a todos como una cosa, como un desfogue, como una para encontrarte a ti mismo. Yo toco la guitarra, otros de mis hermanos tocan el piano, el órgano, el violín, el acordeón, otros pintan, esculpen. En realidad el menos artista de mi familia soy yo. Todos mis hermanos y hermanas son artistas, pero nadie se dedicó profesionalmente al arte. Y esto para nosotros en nuestra juventud nos ayudó mucho porque nos alejó de malas compañías, de los vicios, de la vagancia, de una serie de cosas. Entonces mi padre y mi madre siempre fueron muy, ¿cómo se dice?, muy espléndidos. Siempre en Navidad mi padre les daba posadas, tú sabes lo que son las posadas, claro. A los niños pobres. O sea, íbamos a un orfanatorio donde había 300, 400 niños huérfanos y entonces mi padre les regalaba a estos 400 o 300 niños, aparte de sus 11 hijos, les regalaba juguetes, dulces, chicles, chocolates, les hacía la posada, les llevaba a cine, les llevaba payasos, los entretenía. Y al finalizar la posada decía, bueno, ahora mis hijos les van a trabajar.
Y uno de mis hermanos se subía y tocaba el órgano, y otro de mis hermanos se subía y tocaba el piano, y yo me subía y tocaba la guitarra y cantaba. Y nos aplaudían muchísimo, no porque éramos buenos, sino porque éramos los hijos de los benefactores, ¿no? Entonces nos aplaudían, y de ahí a mí me gustó el tratar de ser actor algún día. De ahí me nació realmente la vocación de servir, porque nuestra profesión no es un lujo, no es una profesión de vanidades como muchas veces se piensa. Nosotros cumplimos como tú cumples y como cumplen los periodistas, los pintores, los escultores, como cumplen las artes, cumplimos una misión social. Nosotros equilibramos el sistema emocional de las gentes. Si estás contento, te hacemos llorar. Si estás triste, te hacemos reír, te hacemos pensar. Despertamos en ti ambiciones, deseos de superación, consejos, guías de conducta social. O sea, nuestra profesión es realmente un servicio social. Y amando esta profesión, es muy bella. Y yo trabajé en muchas otras cosas antes de tratar de ser actor. Fui vendedor de zapatos, vendí cosas para la cocina, de estas cosas, ollas express, vendí refrigeradores, hasta que decidí hacer una profesión. Yo soy clasificador de algodón, o sea, ingeniero agrónomo. Dejé mi profesión de ingeniero agrónomo, dejé el título porque solamente le cumplí a mi padre y a mi madre, ¿verdad?, el deseo de que yo estudiara. Les dije, aquí está mi título, lo ejercí 2 años y después dejé el título y me dediqué a tratar de encontrarme a mí mismo, que es a través del arte de actuar. Y empecé en el teatro. Mi iniciación fue en el teatro en México. Trabajé muchas obras de teatro, llevo ahorita 39 obras de teatro hechas, es decir, comedias, dramas, Astracán, comedia musical y después cine. ¿Cuántas películas has filmado? Pues no he tenido la curiosidad de contarlas, pero pasan de 125. Han de ser muchas, porque yo te he visto en muchas, muchas películas. Sí, me dediqué mucho tiempo a hacer cine y ahora lo he vuelto a dejar un poco. Tengo 2 años de no hacer cine y lo he hecho adrede, me he retirado porque no quiero seguir, no quiero cansar a la gente en una sola fuente de trabajo. Ahora volví a regresar al teatro y acabo de hacer 2 temporadas en México con mucho éxito, bendito sea Dios. Hice una obra que se llamó Los Derechos de la Mujer, que duré 1 año en el Teatro Insurgentes, y luego hice El Fantasma de la Ópera, una comedia musical, y también duré 1 año en el mismo Teatro Insurgentes, así que estuve 2 años metido en el Teatro Insurgentes. ¿No has trabajado últimamente en la televisión? Hice una serie dominical con Chela Castro, una extraordinaria actriz, y se llamó Dos a Quererse. Y ya terminó, ya salió. Porque por coincidencia estuve el otro día en Los Ángeles, California, y creo que en uno de los canales para allá, el canal 34, te vi en una telenovela o alguna cosa. Tal vez sería una cosa que hiciste mucho antes, pero... Bueno, eso pasa a veces. Mira, por ejemplo, yo fui a Venezuela a hacer unas presentaciones personales, a cantar a un centro nocturno de allá, y la televisión de allá, aprovechando que estaba yo ahí, me dijo, bueno, ¿quieres hacernos unos capítulos en una telenovela venezolana? Y bueno, acepté, pero pasado el tiempo y los años, resulta que esa telenovela ahora la pasaron en México, y en esa telenovela me traía yo el pelo muy largo porque estaba yo preparándome para otro trabajo en teatro en México, y resulta que a veces ponen al público un trabajo que hace mucho hiciste. Pues así es. Pues queremos agradecer infinitamente a nuestro gran amigo Julio Alemán, gran actor del cine nacional mexicano, que estuvo con nosotros en este programa de televisión. Amables amigos, dentro de unos cuantos momentos la parte musical, las canciones del dueto romántico, pero primero estos importantes mensajes comerciales. Qué bonito es hablar con un gran actor como Julio Alemán, un hombre de tanta categoría y de tanta... Bueno, una persona de tanta sabiduría, ¿verdad, Mario? Pues sí, oye, pero nomás que tú ya estabas un poquito ahí medio exageradón, hay como 5,000 y 10,000 pies de altura, las bolus no suben tanto, hombre, a lo mucho 1,000, 2,000. Bueno, pues ni modo, tiene uno que presumir de vez en cuando, hombre. Y ustedes hablando de globos, para allá, para acá, me dio hambre, y tú no convidas, ¿qué? ¿Ese pan es de veras, oye, o está hecho de yeso, de qué? No, fíjate, tú creías que el pan no era de veras, ¿verdad? Pues sí, pues. Pues te voy a dar un pedazo de pan, el pan que nos trajo Mario a ti. Ahí está, un pedazo de pan. Mario. Aquí le voy a dar un pedazo de pan a Mario, y yo me voy a quedar con un pedazo de pan para mí.
Este es el pan que nos trae fresquecito, hecho sin conservativos, la panería, semana tras semana. En lo que yo como pan, tú me vas a decir alguna cosa, Mario. Mira, Valentino, están unos amigos de México, nativos de México, que los tenemos en todo Estados Unidos, pero especialmente para de Namiquipa, Chihuahua. En saludo especial de Valentino. Te querían saludar en persona, le dije, pero no, él los va a saludar por televisión. Especialmente para los del terreno, Ferreno. Pero qué curioso nombre, Namiquipa. Qué raro, ¿verdad? Bueno, más raros estamos nosotros. Sí. Gentiles amigos, en esta ocasión para mí es un gran placer de presentarles una vez más al dueto romántico que nos cantan Reina Mía. Expresar este amor que me da la vida, que me da ternura y alienta en mi alma el deseo de vivir. ¿Cómo podré, reina mía, expresar este amor que me da la vida, que me da ternura y alienta en mi alma el deseo de vivir? Yo sé que tiemblo y lloro tan solo de pensar que un día me abandonarás, y sufro tanto, tanto, y lloro tanto, tanto, que ya no puedo más. Ven a calmar esta angustia que mata mi ser. Ven a consolarme, que me estoy muriendo pensando que tu alma ya no es para mí. Yo sé que tiemblo y lloro tan solo de pensar que un día me abandonarás, y sufro tanto, tanto, y lloro tanto, tanto, que ya no puedo más. Ven a calmar esta angustia que mata mi ser. Ven a consolarme, que me estoy muriendo pensando que tu alma ya no es para mí. Pues gentiles amigos, fíjense nomás que ya llegamos al final de otro programa que presentamos a ustedes con mucho cariño, con pan fresquecito, con café caliente, con artistas de la categoría de Julio Alemán, el dueto Los Románticos, y Heraclio Pérez el Galán, y mis compañeros que nunca me dejan solo, Mario Leiva Chimplín y Juan Raigosa. Oye, muchachos, ya nos tenemos que ir, fíjate nomás. Oye, Valentino, estás mencionando mucha gente que se presentó ahora. Pero en el futuro, ¿no? Tienes una gran serie de grandes artistas, ¿no? Ah, fíjate que al principio del show les había mencionado que les iba a mencionar quién se va a presentar en el futuro. Aquí tengo una lista de los artistas para que se den un quemón quién va a estar en este show. Tenemos, por ejemplo, a José José, Juan Gabriel, a María de Lourdes, a Debbie Martín, la Chicanita, una vez más. En el futuro a Sani Osuna, una vez más. Carlos Lico, Alberto Marín, Lalo Rodríguez, Sonia López, Chelelo, las hermanitas Núñez, y luego unas bailarines turcas que vamos a tener, belly dancers, y a El Hurricane,
y a Tiny Mori, y luego a Olga Guillot, uy, muchos más. Muchos. Esos son los artistas que se presentarán en el futuro en este programa de televisión. Bueno, y nosotros, como siempre, aquí sábado tras sábado, aquí estaremos. O día tras día, entre semana no le hace, donde quiera que nos mire. Ya metiste la patota otra vez, ¿verdad? ¡Qué sí! Para que vean. Bueno, pues ni modo. Esto ya no lo voy a borrar. Después les digo por qué nos estamos riendo, ¿eh? Bueno, gentiles amigos, parece que hemos llegado al final de otro programa en la serie. Hasta la próxima semana, a la misma hora y por este mismo canal. Muchas gracias y adiós.